No, pero ¿qué pasó? No, pero ¿y ese gol? Déjame verlo, no, pero ¿qué hizo Beckenbauer? ¿La dejó pasar? Y después de Neuer también. Ah, no puede ser. Retirando el pelotazo. Pero tú eres el pelotero que te decía yo, que jugó con Bruce. Pero es que, hermano, ¿por qué pelotazo? Discúlpame que te diga, pero para mí si tienes que recurrir a un pelotazo es porque eres manco. Porque de la otra forma no puedes ganar. En mi opinión. Bueno, llevo tiempo sin hacer el pelotazo. Ese pase que acaba de mandar Camilo, me encantan esos pases. ¡Oh, y gol! Esos pases rasos, me encantan. Yo con Solskjaer lo hacía muchísimo. ¡Qué golazo, Torres! Se viene. ¡Ay! ¿Qué pasó? Qué show, Memo, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Si tienes Discord, en la descripción del directo está mi grupo. ¡Lau! Gol. Chris, por mientras voy haciendo un partido simulado para los entrenadores para poder entrenar a Llorente y Trippier. Exacto, haz eso. Pero de Nayer de nuevo se come todos los pases que tira Van Basten. Ya fue el partido, ya fue. F. Que no. De Nayer siendo uno de los mejores defensas, un defensa rápido. Lau no es tan rápido como para que le gane tan fácil. Tan fácil.
Dale la memo. Miran a la otra vez. ¿Cómo le gana tan fácil, hermano? No sé, sí, sé que es bueno el Lau, pero hermano, ¿cómo le gana tan fácil en velocidad y en cuerpo? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué Rummenigge, qué Rashford? Metamos al Lau todos. No me jodan. No me jodan. Ah, ese es el Lalito. Pues ya dije porque comencé a hacer pelotas, Carrillo. Al fin, Beckenbauer, weón. Ay, Edu, ¿qué hiciste? ¿Para dónde diste el pase? Bien, de Nayer, al fin, una. Pero de nadie, sácala. Bien, Vieira. Dale, Edu. Edu, no puede ser. Vamos a remontar, no creo. Ay, bien. No, pero ¿para dónde lo dio? Era taco para Saniolo. Ah, se puso las pilas de Nayes, parece. Saludos, Pedro, saludos, saludos. También dejaré el rombo por un tiempo. ¡Qué partidazo, hermano! ¡Qué partidazo! Hoy llegué 9 veces, hermano. No puede ser 50 y 50.